Verdad, muy contento de estar en una edición más de esta fiesta de las letras, que es motivo de orgullo para todos los jaliscienses. Agradecer a la excelentísima señora Rody Carrayan Gordon, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Estado de Israel en México, su presencia y siempre su gran inquietud y solidaridad en los trabajos, estrechando los vínculos entre estas dos naciones. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2013 es una invitación a conocer la riqueza y la vitalidad de la literatura, la cultura en todos sus sentidos y la innovación israelí contemporánea. La participación de Israel como invitado de honor en la FIL se ha convertido en el proyecto cultural principal este año para nuestro país. Participamos con un espíritu de diálogo intercultural con México, el país anfitrión, y con toda Iberoamérica. Traemos a Guadalajara una representación auténtica de la pluralidad de voces que reflejan a la sociedad israelí en toda su complejidad a través de las variadas expresiones de la cultura y las disciplinas científicas y humanísticas. Nuestra delegación literaria está conformada por más de 30 escritores y poetas que forman parte de las más importantes plumas de hoy, cuya obra además ha sido traducida al español. Hoy contamos con la presencia de David Grossman, Yudit Katzir, Eshkol Nevo, Yoram Meltzer, Gil Kovav. En los días siguientes llegarán Edgar Keret, Tzuya Shalev, Eyal Meged, Savion Librecht, Yaron Avitur, שירה גפן, גליה עוז, אלונה פרנקל, אורי אורלב, דורית רביניאן, בוריס זייטמן, נמרוד רשף, ניר ברם, לוס פואטס רוני סומק, אגי משול, חמוטל בר יוסף, דניאל עוז, טל ניצן, נעימה ריידי, סיאניסטס כמו חורכי גורביץ', אסף חנקה, לאקטריסי אסקריטורה גילה אלמגור, אילוסטרדורס כמו חנוך פיבן, אירוני אורן. Poesía, cuento, novela e ideas serán los ejes del diálogo que sostendrán con sus contrapartes mexicanas, españolas y latinoamericanas. La honrosa representación del presidente de México a declarar el 30 de noviembre de 2013 formalmente inaugurada la 27ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.